Me ponen esto, ¿qué hago con esto? Me lo como con papa, ¿no? No, eso es una inecuación, ¿vale? Entonces, para que el valor absoluto de eso sea menor que un cuarto, tienen que pasar dos cosas. O que esto en positivo sea menor que un cuarto, o que esto cambió de signo sea menor que un cuarto. Te salen dos inecuaciones, esta sería. X menor que 3 cuartos y esta. ¿Acordáis lo que había que hacer cuando salían números negativos aquí o no? Se cambiaba esto. Cambiaba esto y se cambiaba esto. Entonces lo que sale una inecuación. Los números que son menores que 3 cuartos y mayores que un medio. Menores de 3 cuartos serían estos. Y mayores que un medio serían estos. O sea que la solución sería este trozo.